partir del año 2003, el Gobierno Nacional emprendió la recuperación política, social y económica del país desde un Estado presente, activo y promotor, restituyendo los derechos de todos y todas. En este camino, la generación y defensa del trabajo digno es uno de los ejes más importantes para construir un país más justo. A través del programa de Ingreso Social con Trabajo, Argentina Trabaja, seguimos transformando la realidad de los barrios y las familias, creando trabajo genuino y más oportunidades para miles de argentinos y argentinas. Hoy, a este camino de inclusión, se suma Argentina Trabaja, Enseña y Aprende, una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación de la Nación. Por primera vez, los protagonistas de Argentina Trabaja, sus familias y comunidades, pueden alfabetizarse o terminar sus estudios primarios y secundarios, sin límites de edad y en sus propios barrios. Porque el acceso al trabajo digno es también una oportunidad para la inclusión educativa. Más de 15.000 cooperativistas y sus familias ya participan del desafío de seguir creciendo. La solidaridad de organización que une a las cooperativas de trabajo no solo genera empleo. En Argentina Trabaja, Enseña y Aprende. El conocimiento se comparte. A través de talleres de alfabetización, impulsamos que cada cooperativa cuente con un espacio donde los mismos trabajadores pueden enseñar a sus compañeros y vecinos a leer y escribir, intercambiar saberes y construir nuevas oportunidades juntos. Lo más importante que tiene que haber en los centros es que la enseñanza tiene que ser con amor, porque lo que tiene que haber es un ambiente familiar, las personas se tienen que conocer y eso va a generar la unidad que hace que yo aprenda y él aprenda. En 3 años tenés tu secundario completo. ¿Qué más querés? Que esta oportunidad que se da. Para que el sueño de comenzar o terminar los estudios primarios y secundarios se transforme en una realidad, maestros y profesores se acercan a los barrios teniendo en cuenta las necesidades y dificultades de los cooperativistas y sus familias. Sociedades de fomento, clubes, centros integradores comunitarios y otros espacios de encuentro y participación ahora se convierten también en centros educativos reconocidos por el Ministerio de Educación de la Nación. No pensé a esta altura de mi vida terminar los estudios, pero está bueno que a través de donde estamos trabajando en la cooperativa nos den la posibilidad de hacerlo. Nosotros lo que intentamos es recuperar el derecho a incluirlos en esta comunidad de lectores y escritores, recuperar desde allí el derecho a la educación y poder trabajar con ellos. Con Argentina Trabaja, Enseña y Aprende, seguimos profundizando la restitución de derechos para que cada argentino y argentina sea protagonista de su futuro. Argentina Trabaja, Enseña y Aprende.